colocación de la primera piedra en la victoria. Una nueva página gloriosa en la historia de la parroquia La Victoria se escribió con la colocación de la primera piedra para lo que será la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable, alcantarillado y aguas residuales en su cabecera parroquial, impulsada por el alcalde de Macará, ingeniero Roberto Viñán. Un acto emotivo, cargado de remembranzas de lo que fue la anterior planta de tratamiento que cumplió su vida útil. Y la primera, entre las tres parroquias que se van a construir, fue el mensaje que dio el alcalde. Queridos victorianas y victorianas, esta parroquia es la primera parroquia que va a tener alcantarillado pluvial para descarga de las aguas lluvias. Las otras parroquias también estamos trabajando en ello, pero el privilegio de esta es de que vamos a empezar ese trabajo ya. Ustedes han esperado, creo que más de 40 años, cerca de 40 años, tener un nuevo sistema de agua potable, un nuevo sistema de alcantarillado y algo nuevo, un alcantarillado pluvial y algo, un nuevo sistema también de una planta de residuos, obviamente domiciliarios, plan de tratamiento de aguas servidas. Es un proyecto organizado con todos nuestros técnicos, nuestra gente, con más instituciones, con el Banco de Desarrollo que financió este crédito de $650,000. Hubo además palabras de gratitud del presidente del gobierno parroquial. Sintámonos orgullosos y demos gracias a Dios que porque a través del gobierno cantonal tendremos esta obra en beneficio de la cabecera parroquial y seguirá siendo la primera dentro de las parroquias del cantón Macará. De niños, maestros, con una notable participación cultural, el brindis de la copa de champán a cargo de la hermosa soberana de esta parroquia, para finalmente realizar el corte de la cinta y colocación de la primera piedra por esta trascendental obra, que gracias a un crédito con el Banco de Desarrollo será financiada con una inversión de $650,000 americanos y con un plazo de ejecución de 8 meses.